Buenas noches, señorita. Bienvenida a la graduación de los jóvenes de noveno A. Le damos la bienvenida. Por favor, la puede llevar a su lugar. Buenas noches, bienvenida. Le damos la bienvenida a la graduación de los jóvenes de primero de noveno A. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida al evento de graduación de los jóvenes de noveno A. Por favor, los puede llevar a su lugar. El día de hoy nosotros haremos una ceremonia de degüelle. El vino es una marca Duguay de la casa Freixenet. Contiene 11.5 grados de alcohol y se recomienda para aperitivos y postres. ¿Gusta que lo pueda abrir? Sí. Tiene rodajas de limón, naranja, toronja, guayaba y un toque de manzanillo. El hielo literalmente es agua mineral. Del vino L.A. Seto es un Blanc Zinfandel de la casa proveniente de Valle de Guadalupe. Tiene un 8.5% de alcohol y es recomendable para el platillo que estamos usando, que es acompañado con verduras y algo agridulce. ¿Puedo comenzar con la despedida del descorche? Sí. Con permiso. Bienvenidos, es una ensalada rústica, está compuesta por pollo asado, gajitos de mandarina, arándanos y brócoli. Enseguida procederemos a salir.
Blanco, Frank Blanc, es del Valle de Guadalupe igual, y este se consume con ensaladas y es un vino de color amarillo y es un vino de sabor afrutado. Va muy bien con ensaladas. ¿Gusta que los escorche? Vamos a empezar con nuestro pinchado. Este contiene un 14 grados por ciento de alcohol y es de la uva Cabernet Sauvignon. ¿Usted que se los escuche? El último postre consta de un salvanegre y un lechal.
dos. ¿Dos? ¿Listos? Tres. Bueno, pues así culmina nuestro menú de 17 tiempos. Espero que les haya gustado. Les agradecemos mucho su presencia. Literalmente es nuestra última práctica de servicio. Es un placer atenderlos. El motivo por qué están aquí es porque son una parte muy importante de nuestra familia y han sido una parte muy importante para nuestros estudios, para nuestra formación, y todo lo que consumieron pues fue hecho por nosotros. Literalmente la preparación y todo esto lleva mucho tiempo que hacer, lleva pues desveladas anteriores, entonces pues nos ha costado mucho estar hasta aquí. Esperamos que les haya gustado y que se note realmente qué es lo que va saliendo de la universidad y qué va saliendo de nosotros. De verdad, muchísimas gracias por haber venido, más en estas circunstancias, porque pues no es como que algo como que nos lo gustaría haber celebrado, ¿no? O sea, pero pues de todos modos el calor familiar pues se siente por el apoyo que se han tenido, pues nos han tenido a todos, ¿no? Ya sea económico, psicológico, mental, todo lo que sea siempre es muy bien recibido. Y pues de verdad esperemos que les haya agradado todo la trabazón. Por parte de nosotros, como dijo mi compañera Mónica, todo fue hecho y elaborado por nosotros con mucho amor y pues nada más. Y pues ya, es todo lo que ustedes vieron ha sido todo estos 3 años que hemos pasado en la carrera. Pues bueno, la verdad les damos las más las gracias por todo el apoyo que nos han brindado como familia, como el apoyo que nos brindaron en el transcurso de estos 3 años. Fue una parte fundamental de nuestra vida, de nuestra carrera. Siempre nos han estado apoyando, nos apoyaron constantemente y literalmente nos levantaron cuando el ánimo lo teníamos muy por debajo y que realmente pensábamos que no queríamos seguir en la carrera. ¿Alguien de ustedes quiere decir algo? ¿Comentarios? ¿Algo? Bueno, chicos, es el principio y se ocurre como muy bueno. Gracias. No, ¿alguien más? A mí me da mucha satisfacción que empezaron y que hayan terminado. Me da mucho gusto que lo hayan logrado hasta ahorita. Sé que ha sido muy pesado, sé que tienen mucho por recorrer, apenas van empezando, empiezan una nueva etapa y muchachos, muchas felicidades y adelante. Gracias. Todo el éxito del mundo. Les ha costado, digo, yo no lo he visto mucho, poco me han platicado y todo, pero pues creo que les vienen cosas muy buenas a todos ustedes. Muchas gracias. Felicidades. Gracias.